Martes 7 de mayo, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por acompañarnos y los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en estos momentos ya se encuentra en sus pantallas el código QR para que ustedes puedan descargarlo y poder acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. El presidente Daniel Noboa visitó la central de Mazar, dudas en el austro ecuatoriano, para constatar el proceso de recuperación del embalse, cuyos niveles de agua están en incremento. También se abordaron estrategias para el mantenimiento del proyecto hidroeléctrico. Veamos. La visita del presidente Daniel Noboa y del ministro encargado de Energía, Roberto Luque, al proyecto hidroeléctrico ubicado entre las provincias de Azuay y Cañar, fue para constatar justamente el funcionamiento de la central, que cada vez se nota con más agua. Faltan 28 metros aún para llegar a la cota máxima, pero se ha venido en las últimas dos semanas, entre la hidrología, el nivel de humedad y la estimulación de lluvias que hemos generado, se ha recuperado alrededor de 18 metros, que representa un 35% del volumen útil del embalse. La central de Mazar es la represa con mayor capacidad de almacenamiento de agua en el Ecuador, pero la sequía de los primeros meses del año la dejó con niveles tan bajos que afectó la generación de energía, según han explicado las autoridades. Con las lluvias de los últimos meses, el embalse se ha aumentado. Si sigue la hidrología así y seguimos en este ritmo, podríamos llegar en mes y medio, dos meses, a recuperar el embalse completo. Además, se realizó una reunión de trabajo en la Casa de Máquinas, en la que se habló de los mantenimientos preventivos y correctivos que se deben tomar para que el proyecto hidroeléctrico funcione a plena operatividad. No se habían venido programando ciertos mantenimientos o ciertos trabajos que hay que ejecutar y que pueden poner en entredicho, digamos, la operación a mediano plazo. Y un poco la idea es, con el presidente y con el secretario de la administración, estar atrás de estos temas y tomar decisiones en busca de que esto no llegue a pasar. La visita se llevó a cabo en medio de la emergencia declarada en el sector eléctrico, como parte de un manejo óptimo de las infraestructuras fundamentales del Estado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y este jueves el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, asistirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para proporcionar información sobre lo que se está haciendo para mejorar la situación energética del país. Esta mesa legislativa arrancará así su indagación sobre el estado del sector eléctrico. La exministra del ramo, Andrea Arrobo, también está en la lista de comparecencias. Ustedes recordarán que ya hicimos una investigación de crisis energética, que la presentamos a Fiscalía, a Contraloría. Es más, tenemos un ministro censurado, que es el caso de Santos Alvite. La crisis energética no es de la noche a la mañana, no es de cuatro meses, no es de tres meses atrás. Es por un incumplimiento de ciertas acciones, entre ellos el Plan Maestro de Electricidad, de muchos años atrás. Entonces, lo que queremos saber es si parte de este Plan Maestro se ha reactivado, si los casos que ya hemos visto, tanto en investigación anterior como esta, como el tema de Termogás Machala, no va a volver a pasar, si los funcionarios de mandos medios que han sido sancionados en oportunidades anteriores siguen formando parte del sector eléctrico o no. El gobierno ratifica que existen irregularidades no solo en la contratación del servicio de alimentación para las cárceles, sino también indicios de vínculos del proveedor con el crimen organizado. Así lo aseguró esta mañana José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, en el espacio de entrevistas de Noticias 7. La Factoría era la empresa encargada de proveer alimentación para 25 de los 36 centros penitenciarios del país. Hoy sus servicios están suspendidos luego de que el gobierno pidiera a la Fiscalía que investigue irregularidades relacionadas con la contratación y actividades de la empresa. Se pudo observar en las alertas que hemos recibido del Centro de Inteligencia Estratégica
varias presunciones, vínculos con el crimen organizado. Además, según el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, se ordenó una revisión de los contratos celebrados con el Estado desde hace 12 años, por los cuales, solo en los últimos 9, han recibido 171 millones de dólares, en la mayoría de ocasiones a través de convenios de pago. El 90% de los contratos son de esa modalidad y solo el 10% fue de la modalidad correcta. Y esto es algo inaceptable. Esto al tiempo que se busca contratar a un nuevo proveedor del servicio. Primero, el proceso tiene que ser más transparente y más competitivo, más público hacia todos los proveedores de alimentación. Actualmente mi equipo se encuentra revisando específicamente lo que les he pedido, es el proceso de convenios de pago para robustecer todo ese proceso, fortalecer los controles alrededor. También trabajamos muy de la mano, estoy trabajando muy de la mano con el CERCOP, que es una institución que también está siendo transformada, que está recibiendo ayuda de multilaterales y de organizaciones internacionales para fortalecer sus procesos. Mientras tanto, según informó el funcionario, la alimentación carcelaria se está manejando a través de las gobernaciones y proveedores de cada provincia. Miriam Zambrano, Noticias 7. Un presunto caso de tráfico de influencias se habría registrado en la empresa pública de la Mancomunidad del Cantón Salcedo, provincia del Cotopaxi. La Fiscalía realizó un allanamiento en las instalaciones de la terminal terrestre para recabar indicios sobre supuestas irregularidades en relación a un concurso de méritos y oposición que se habría efectuado en esa municipalidad. La Fiscalía indicó que se incautó un DVR y documentos para el respectivo proceso de esclarecimiento de los hechos. El Cabildo de Salcedo no se ha pronunciado aún en sus cuentas oficiales. Ese miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional tratará el veto parcial presidencial al proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia y el acoso laboral. ¿Quiere saber si califica como acoso el hecho de que su empleador le llame a trabajar durante sus vacaciones, feriados, fines de semana o por fuera de su horario de trabajo? Se lo contamos en la siguiente nota. Este miércoles se definirá el contenido del proyecto de ley para la erradicación de la violencia y acoso laboral, aprobada por unanimidad en el Parlamento en febrero pasado y que derivó luego en un veto parcial por parte del Ejecutivo. La asambleísta María Teresa Pasquel, proponente de la iniciativa e integrante de la Comisión de Derecho al Trabajo, indicó que de los 11 artículos vetados, se propondrá al Pleno allanarse a las observaciones presidenciales en 5 puntos e insistir en lo aprobado por la Asamblea en 6 artículos. Esto no va contra los empresarios, no va contra las empresas, esto es para que tanto los sectores empresariales como laborales encuentren una equidad, una estructura de respeto. Uno de los temas que generó más discusión y levantó críticas del sector empresarial hizo hincapié en catalogar como acoso laboral las llamadas o requerimientos que el empleador haga a su trabajador cuando éste se encuentre de vacaciones, durante feriados, fines de semana o al haber concluido su jornada laboral. Sobre este punto, Pasquel hizo puntualizaciones. Cuando el jefe tiene que llamarle a una persona porque tiene que asistir a una emergencia o cumplir con algún trabajo específico, eso no es acoso en absoluto ni violencia. Es cuando ya es de exigencia repetidas veces y sin respetar la vida privada de los empleados. Como asamblea se insistirá en el rol de los inspectores de trabajo para controlar y supervisar los temas de acoso laboral. Se había establecido desde el veto de la presidencia que solo los directores regionales del trabajo son quienes decidan si es que hay o no acoso o violencia en el trabajo. Jaime Guevara, legislador del Bloque de Independientes, cree que todos estos aspectos deben quedar establecidos claramente en el reglamento de la ley, si esta norma es aprobada definitivamente con las observaciones del Ejecutivo, para que no existan vacíos legales al momento de aplicar la norma. ¿Qué es lo que pasa en toda sociedad moderna y más allá de aquello que puedan convivir normalmente los trabajadores y empleados? Esta normativa, cuyo ámbito de aplicación es para lo público y lo privado, tiene como uno de sus objetivos generar un ambiente laboral saludable, libre de violencia y acoso en todas sus manifestaciones. Javier Ceballos, Noticias 7. Tras no recibir impugnaciones, el Consejo Nacional Electoral proclamará en este caso este miércoles los resultados oficiales de la consulta popular. Esto mientras en la Asamblea aún se discute la confrontación o la conformación, en este caso de una comisión ocasional multipartidista,
para el tratamiento de los proyectos de ley a enviarse. Veamos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá este miércoles a las 11 de la mañana para proclamar los resultados oficiales de la consulta popular, luego de que no se presentaran impugnaciones hasta el domingo pasado, cuando venció el plazo. A partir de ello, correrán los 5 días que tiene el presidente de la República para enviar los proyectos de ley correspondientes a las preguntas de la G a la K. Esto en medio de la expectativa por si se conformará o no una comisión ocasional multipartidista para un tratamiento más rápido al interior de la Asamblea. Yo espero de todo corazón y con la misma sintonía que hay que tener con la gente de nuestro querido país, que el tema salga antes, que salga antes de los 45 días. Y para ello la idea es que se conforme una comisión multipartidista. Así lo dijo el asambleísta oficialista Adrián Castro en entrevista para Noticias 7, en donde aseguró que es la opción más viable para dar trámite al mandato ciudadano. Esto le va a dar seguridad y tranquilidad al país, y sobre todo creo que va a haber una comisión que se dedique 100% a ese tema, porque si es que va a otra comisión, lo que suele ocurrir es que eso se demora, suele ralentizarse y la ciudadanía no quiere eso. También negó que exista alguna posibilidad de incluir o tratar de alguna manera el tema del trabajo por horas. Por eso se le preguntó a la gente, prohibido el contrato por horas, prohibido. De tal manera que no existe ley, ni reglamento, ni acuerdo y peor una intentona de alguna otra parte de que salga eso. Así que eso está vetado, eso no puede pasar. Finalmente, no negó que desde todas las bancadas existe interés en presidir la comisión ocasional que se conforme, aunque desde su perspectiva, el oficialismo debería hacerlo para darle la celeridad que amerita la aprobación de estos proyectos de ley. Miriam Zambrano, Noticias 7. Caso Metástasis. La Fiscalía General del Estado solicitó a la Agencia Norteamericana de Seguridad e Investigación una asistencia penal internacional para extraer información de un celular perteneciente a uno de los administradores de los bienes de Leandro Norero, quien también tuvo nexos con Javier J., procesado en el caso Metástasis. Si bien la instrucción fiscal en el caso Metástasis terminó, las investigaciones no han concluido, pues incluso ya la Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente a Estados Unidos la asistencia penal internacional, con la cual se busca recopilar información del ciudadano Marcel Adrián Loaiza, alias El Joyero, quien habría sido el encargado de fungir como operador financiero de la cúpula criminal de Leandro Norero, pues era él quien manejaba grandes cantidades de efectivo y propiedades pertenecientes a alias El Patrón, y que las mismas, según investigación de la Fiscalía General del Estado, en gran medida eran financiadas por el prófugo de la justicia, también procesado en el caso Metástasis, Javier J. La información solicitada a la Agencia Norteamericana de Seguridad e Investigación de los Estados Unidos, para que proporcione una copia forense de la información que fue extraída de los dispositivos de Jorge Lojano el año pasado, para que ésta sea remitida a la Fiscalía General del Estado, y con ello iniciar un proceso investigativo adyacente al caso Metástasis, para el esclarecimiento de otros hechos que aparecieron durante el proceso de investigación en este caso. Leandro Norero, a través de Marcelo Aiza y Javier J., aparentemente participaron en la planificación de presuntos fraudes procesales, con el cambio de evidencia incautada tras los allanamientos realizados en el proceso de lavado de activos que se llevaba en contra de Leandro Norero y sus familiares, específicamente en relación a la colección de relojes de alta gama que tenía Leandro Norero y los mismos que fueron decomisados y que se encontraban en el Departamento de Criminalística, y que por medio de agentes de investigación, que eran parte de la estructura criminal de Norero, buscaban sustituirlos por réplicas, así también lingotes de oro que fueron incautados en el operativo ejecutado por la Policía Nacional, cuando Leandro Norero fue detenido. Ahí le procedo a enviar el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro. Tiene registros de haber extraído durante los últimos 6 años 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro. Antes de dar ese paso, mi pregunta es, ¿están firmes y preparando bien para hacer eso? Tiene 54 hectáreas de minería autorizada para explotación. Analicen, vean los proyectos contra de las cosas. Jefe, totalmente listos, solo deberíamos definir el premio y la forma.
saben las consecuencias y todo. Son personas que tienen declarado durante los últimos 8 años 45 millones de dólares en ventas. No quiero más fallas al rato de la hora. Si bien es cierto, la investigación del caso Metástasis a través de la instrucción fiscal ha concluido, el proceso recién inicia, pues sería la punta del ovillo de un sinnúmero de procesos que aún no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llegó a contaminar los tentáculos del narcotráfico en la institucionalidad, no solamente de la justicia, de la Policía Nacional, sino también, aparentemente, incluidas otras funciones públicas. Y le contamos que el Consejo de la Judicatura busca avanzar con un nuevo concurso de jueces de primer nivel para llenar el banco de elegibles. Los últimos magistrados de dicho listado fueron designados en diciembre. No hay jueces en el banco de elegibles, así lo confirman los vocales del Consejo de la Judicatura. Los últimos magistrados de carrera de esta lista fueron designados en diciembre del 2023. Pero para entenderlo mejor, debemos remontarnos al 2014, cuando Gustavo Yalc fue presidente de la Judicatura. En su administración se implementó un concurso de méritos y oposición. Algunos de ellos aprobaron el curso de formación jurisdiccional y pasaron a formar parte del banco de elegibles. Este proceso terminó en 2018 y ese ha sido el último. Y a la fecha no tenemos ya banco de elegibles, todos han caducado y los jueces que quedaron dentro de esos bancos también fueron ya ubicados y no tenemos de dónde tomar más. En otras palabras, no hay un listado de jueces para distribuirlos a las diferentes salas de primer nivel, de tribunales penales, contencioso administrativo y salas de corte provincial. ¿Pero qué pasó con estos magistrados? Un duro revés para la Judicatura han sido los últimos casos de corrupción que han causado conmoción a nivel nacional. Los casos que Metástasis, que Purga y todo lo demás, el Consejo se ha visto en la obligación moral y en la obligación ética de destituir a muchos de estos jueces o al menos de suspenderlos. Esta es la falta que tenemos. Otro problema también es por jubilaciones y renuncias, pero no solo hace falta jueces, sino fiscales. Y esto lo admite el titular de la institución, Álvaro Román. También está en deuda con la fiscalía, que tiene más o menos 457 fiscales en vacante. Es decir, la falta de tiempo va a hacer de que dejemos de lado algunas cosas emergentes como la fiscalía, la cuestión de notarios. Es por ello que el pasado 19 de abril se aprobó el reglamento para un nuevo concurso, donde se estableció que habrá 1,000 cupos para un nuevo banco de elegibles. Pero quiero aclarar, no son 1,000 cupos para jueces ya de este momento, porque eso depende mucho del presupuesto. Una vez con el presupuesto se aprobará la convocatoria y el cronograma que se tenía previsto hasta diciembre del 2024, pero podría extenderse un par de meses más, según los vocales de la Judicatura. Edison Saavedra, Noticias 7. Y alrededor de 2 millones de dólares costaría la evaluación a jueces de primer nivel propuesto por la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes. El proyecto aún tiene que ser aprobado por el Pleno del organismo. La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, propone que se evalúen a los jueces, que, según dice, no se ha hecho en los últimos 7 años. El objetivo es determinar las debilidades de la función judicial. La evaluación está planteada para los jueces de instancia, esto es jueces de primer nivel, jueces de lo contencioso administrativo, contencioso tributario, jueces de tribunales penales y también jueces de cortes provinciales. Entonces, se busca que 1.891 magistrados sean evaluados en 3 ejes, probidad, calidad y productividad. Se analiza la cantidad que ha despachado un juez, ¿no? Por ejemplo, el nivel de resoluciones, el nivel de trabajo que tiene en la actividad de audiencias. Sin embargo, los jueces que no se presenten a esta evaluación o que no cumplan con los requisitos tendrán un menor puntaje. Supera quien saca 80 sobre 100 puntos o lo que equivale a 16 sobre 20 o lo que equivale a 8 sobre 10. Quien no supere este puntaje en 3 meses podrá ser evaluado nuevamente. Y una vez que se haga esa siguiente evaluación, la ley prevé que quienes no la superen, en ese caso sí tienen que ser removidos de función judicial. La etapa de socialización de esta iniciativa ya terminó. Sin embargo, la Asociación Nacional de Jueces ya había mencionado que no continuarán en los foros. El comunicado señala: en el mencionado proyecto se vulneran los derechos constitucionales de los administradores de justicia. Recalcamos que no nos opondremos a la evaluación, la cual consideramos justa y necesaria. La misma debe estar contemplada dentro de parámetros y estándares enmarcados en la Constitución y la ley.
No obstante, esto aún es un proyecto del cual ya está presentado un reglamento, pero será el Pleno de la Judicatura quien dé su veredicto final. Se estima que para este proceso se necesita alrededor de 2 millones de dólares. Edison Saavedra, Noticias 7. Y con la finalidad de promocionar las oportunidades de negocio en Ecuador, la ministra de Producción, Sonsoles García, participó en la 13ª edición de la reunión anual de inversiones que se desarrolla en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi. Se trata de la principal plataforma de inversión del mundo, que se desarrolla entre el 7 y el 9 de mayo. En esta cita participarán líderes globales, expertos y los principales agentes económicos internacionales. Ante ellos, Ecuador presentó las acciones a corto, mediano y largo plazo implementadas por el gobierno para atraer, proteger y nutrir las inversiones en el país. En esta edición, la ministra García presentó la oferta exportable con productos emblemáticos del país, como lo son el banano, café, cacao, camarón, entre otros, así como las oportunidades de inversión en sectores como hidrocarburos, energía, minería, infraestructura y turismo. Más informaciones, el EQ911 evitó un atraco en una joyería en la Plaza del Teatro de Quito. Los ladrones utilizaron una camioneta para romper la puerta del local. Los detalles en la siguiente nota. Esta fue la modalidad que utilizaron los delincuentes que llegaron de madrugada a este sector de la Plaza del Teatro para robar una joyería. La alerta temprana evitó que se concrete el asalto. Lo que se frustró la Policía Nacional fue a las 3 de la mañana. Una camioneta intentó golpear con su parte posterior la Lanford para ingresar en el lugar. El sistema integrado del EQ911 pudo alertarnos por sus ojos de águila. El carro que utilizaron los ladrones para romper la puerta del local fue recuperado. Habría sido robado días antes, aparentemente, para cometer este delito. Aquí en el centro histórico es la segunda vez que tenemos este evento. La primera vez ya fue en un local comercial. Esta vez ya nosotros ya estábamos atentos de este modus operandi y ya pudimos frustrar este asalto. De haberse concretado el robo, miles de dólares hubiesen sido la pérdida para el dueño del local, que agradece la intervención policial, que evitó que sea una víctima más de la delincuencia. Nosotros como ciudadanía nos estamos preparando porque no vamos a dejar vencernos por el miedo. Las investigaciones continúan para ubicar a los miembros de la banda antes de que den otro golpe. Y una menor desaparecida fue rescatada por la policía sana y salva. Fue entregada a sus padres y la rápida acción evitó que esté expuesta a peligro. Los detalles les contamos a continuación. Salió de casa y generó preocupación para sus familiares, que pusieron la denuncia en la DINASED. Fueron los agentes de patrullaje urbano quienes la ubicaron. Manifestaron que una persona de similares características en cuanto a su vestimenta la habían observado caminando por el sector de la comuna. Por ese motivo avanzamos hasta mencionado sector, en donde se acentuó el patrullaje hasta que logramos ubicarla a la señorita. Estuvo algunos días caminando con rumbo desconocido. A sus 13 años estaba expuesta al riesgo de las calles y al acecho de bandas dedicadas, por ejemplo, al delito de pornografía infantil. No se obtuvo ningún resultado negativo que pueda manifestar que la señorita fue abusada sexualmente, psicológicamente y físicamente se encontraba estable. Casi el 80% de los menores que están reportados como desaparecidos es porque salen por voluntad propia. La policía hace un llamado para evitar que sean captados por organizaciones delictivas. Aquí el llamado de atención a los padres de familia para el control que tienen que tener sobre el uso de los dispositivos electrónicos, las páginas web y los grupos de amigos que manejan sus hijos. La menor fue entregada sana y salva a su madre. A pesar del riesgo, tuvo mucha suerte. El IES abre un convenio para el pago de los empleadores que se encuentran en mora, estos en necesidad de un pago inicial. La deuda será diferida hasta 6 años. Vamos a ver. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aprobó nuevas facilidades de pago de hasta 72 meses de plazo para aquellos empleadores o afiliados que se encuentren en mora con los aportes de fondos de reserva o de responsabilidad patronal. Según cifras del IES, la mora patronal de la institución llegaría a 2.400 millones de dólares. A esas empresas le hemos diseñado este sistema de pagos. ¿Cómo opera? Tienes que acercarte a una dirección provincial, sí, de cualquiera de las provincias del Ecuador, y decir, vengo, quiero firmar el convenio de pagos. Entonces ahí te dan el instructivo de qué es lo que tienes que hacer, firmas y empiezas a pagar y vuelves al redil de los buenos, digamos, de las compañías que están al día y que sus empleados pueden recibir todos los beneficios. Con esta iniciativa lo que se busca es poder recuperar por lo menos el 40% de este monto
que equivalen a 960 millones, y así poder generar facilidades a los empleadores que se encuentran en mora. Para emprendedores y pequeños microempresarios, señalan que con la apertura podrán cancelar sus responsabilidades patronales y con ello incluso generar una reactivación económica a sus pequeños negocios. Nos interesa a nosotros poder trabajar. Verónica Noguera se vio afectada por la mora patronal de su ex empleador. Le descontaron sus aportes al IES. Nunca cancelaron y espera que con esta facilidad que hoy por hoy el IES está aperturando, su ex empleador se acoja al beneficio. Sería una afectación directamente a mi, igual a mis años de jubilación. O sea, pienso que son algunos años, en mi caso son 5 años, que mi ex empleador me quitó mis aportes de mi sueldo y nunca pagó al IES. Porque tú no puedes distraer, o sea, no puedes apropiarte del dinero de tus trabajadores. Ese es un concepto que parecería que no está muy claro entre los empleadores. Pero es un pecado mortal usar dinero de tus trabajadores para otras cosas. Aquellos empleadores que no se acojan a este beneficio, en los próximos meses, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social iniciará las acciones legales, tanto en el ámbito civil como penal, para poder recuperar esos dineros que le corresponden a los afiliados y no a los empleadores. Y la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, y el alcalde de Morona, Francisco Andramuño, firmaron una carta de intención para entregar una nueva casa de acogida y fortalecer la atención y cuidados para niños y niñas y adolescentes, en este caso en situación de vulnerabilidad. Como parte de este acuerdo interinstitucional, el MIES recibirá en comodato una infraestructura de propiedad del municipio ubicada en el barrio La Alborada, en donde funcionará el nuevo centro de acogimiento institucional de Macas. Con su servicio de acogimiento institucional, el MIES atiende a 1.946 niñas, niños y adolescentes de manera directa y mediante convenios de cooperación con organizaciones sociales y gobiernos locales a escala nacional. La vía Cuenca-Molleturo, el empalme que conecta las provincias de La Suay con Guayas, estará parcialmente habilitada durante 2 horarios distintos en el día y así permitir la circulación de vehículos, mientras a la par se realizan las labores de limpieza por los deslizamientos registrados el fin de semana. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el paso estará habilitado, escuche, de entre las 18 horas y 9 horas del día siguiente y entre las 12 y 13 horas. La vía alterna habilitada por el resto del día es la Sud con Chacay, Puerto Inca. Y el Metro de Quito vuelve a ser el centro de debate en esta ocasión porque el sistema de transporte está operando sin un contrato de mantenimiento de sus trenes. Mientras concejales señalan que no se lo hace correctamente, el alcalde explica que es una negligencia de administraciones pasadas. Veamos. Que el Metro de Quito no cuente con un contrato para el mantenimiento de los trenes es un tema que preocupa al Consejo Metropolitano y así se lo hicieron sentir al alcalde Pavel Muñoz en la sesión de este martes. No tenemos contrato y tampoco tenemos proceso de compras públicas. Mantener los trenes no significa únicamente que todas las noches los trenes sean lavados. Significa tener la posibilidad de contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante. Pero el gerente de la empresa metropolitana a cargo del sistema de transporte trató de aclarar. No, lo que sucede es que los contratos fueron separados. Entonces, en su momento, cuando se hizo el contrato con el operador y se puso en blanco y negro las cosas, ellos están dando mantenimiento a escaleras eléctricas, luminarias, ascensores, infraestructuras, sistemas electromecánicos. Es decir, en 10 puntos distintos hay 6 responsables. Por ejemplo, el material rodante está a cargo de la empresa Metro de Quito. Algo que ha sido cuestionado por otros ediles. Lo que se está haciendo no es más que un parche, algo temporal, porque ¿quién debe prestar este servicio de mantenimiento? Es una empresa que tenga la experiencia. La concejal Sandra Hidalgo acota que es una necesidad urgente dicha contratación por la seguridad de los pasajeros. Un mantenimiento que sea integral y permanente, repito, de una empresa y de un personal especializado en mantenimiento de metros.
Pero el alcalde Pavel Muñoz respondió que si no hay un contrato de mantenimiento, fue por una acción del exburgomaestre Mauricio Rodas. El concurso de la compra de trenes les dice a los oferentes, oférteme en trenes, pero además oférteme una propuesta de mantenimiento de esos trenes, en lugar de directamente contratar. Es decir, la compañía CAF con la que se negociaron los trenes incluyó en su oferta una propuesta no obligatoria de contratar para el mantenimiento. Para 10 años por un valor de 28 millones de dólares. Muñoz agregó que cuando su administración abrió el proceso de licitación para el mantenimiento, CAF cambió su cotización. Presenta una propuesta por 35 millones de dólares para 5 años. Esto modifica los valores anuales de 2 a 5 millones de dólares, lo que para el actual municipio no es correcto. Sin embargo, en la sesión metropolitana el burgomaestre planteó autorizar una instancia de mediación con CAF para encontrar un punto óptimo donde hagamos respetar lo que fue ofrecido a la ciudad y al mismo tiempo no, digamos, respetemos también sus razonamientos del precio comercial. Con 17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Consejo Metropolitano aprobó que mediante una delegación del alcalde se realice la mediación, que de no llegar a un buen acuerdo, abriría la puerta para una nueva licitación. Pero hasta entonces, el metro seguirá sin el mantenimiento completo solicitado y con una unidad inoperativa por descarrilamiento. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En Ecuador, cada 4 horas muere una persona en las vías causado por siniestros de tránsito. Además, es el tercer país de la región con más muertes. Las principales causas, el exceso de velocidad, manejar con distractores o en estado etílico. Estos datos fueron presentados en el Anuario Nacional de Seguridad Vial de la ANT. En lo que va de este 2024, Ecuador registra 4.868 siniestros viales, donde 490 personas fallecieron in situ, es decir, casi el 10% de los casos. Los siniestros de tránsito es la sexta causa de muerte, por encima del COVID, por encima de todos los tipos de cáncer, por ejemplo. La directora de la Agencia Nacional de Tránsito, Vanessa Cueva, hizo la presentación del Anuario Nacional de Seguridad Vial 2023 este martes 7 de mayo, donde se dio a conocer que en el país durante el 2023 ocurrieron 20.994 siniestros viales. Casi 3.000 personas perdieron a un familiar. Pero existen otras cifras relevantes. Por ejemplo, que una persona muere cada 4 horas en la vía, 2 personas mueren en ciudades cada 2 horas y una persona sale lesionada cada 30 minutos. Entre las principales causas están el exceso de velocidad, manejar en estado etílico, no usar un sistema de retención, no utilizar cascos homologados y no utilizar asientos para niños. Ahí hablamos que no se respetan los semáforos, los pares. Es algo que puede ser también evitado. Pero ¿cómo se puede solucionar? Alguna de las formas es en infraestructura para disminuir la velocidad. Según Rebeca Babinger, representante de Bloomberg Philanthropy, se puede seguir el ejemplo de Colombia, donde se interpuso que la velocidad máxima en las vías sea de 50 kilómetros por hora. Esta es la nueva velocidad máxima para todas las ciudades de Colombia. El tener este nuevo límite de velocidad e incluso disminuirlo a 30 kilómetros por hora en sectores donde hay escuelas, hospitales, lugares muy peatonizados, va a salvar vidas. Ecuador se posiciona como el tercer país en Latinoamérica con más siniestros, luego de República Dominicana y Haití. Manuela Bedón, Noticias 7. Y les contamos que UNICEF presentó en este caso la campaña Corta la Violencia, enfocado en niños, niñas y adolescentes. El objetivo es enseñar a la ciudadanía a identificar la violencia en todos los espacios sociales y familiares. Según los datos presentados en el 2023, hubo 248 homicidios en menores de 0 a 4 años. ¿Sabía usted que América Latina es considerada la región más peligrosa para ser niño? Según los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, luego de las zonas de guerra como Gaza o Ucrania, nuestra región es donde los menores son más propensos a la violencia. En Ecuador, entre el 2019 y el 2023, los homicidios en niñas, niños y adolescentes incrementó en un 700%. 425 menores fueron detenidos por portar armas en 2023, mientras que 248 homicidios ocurrieron en niños de 0 a 4 años de edad. 468 adolescentes fueron asesinados entre los 15 y los 19 años. Además, 1.012 menores de una encuesta de 22.000 niños aseguraron conocer a otro menor reclutado o parte de alguna banda delictiva. Según el oficial de Protección de la Infancia de UNICEF, José Guerra, No existe algo
mencionado o relacionado con la idea que muchas veces he tratado de decir, que existe un reclutamiento voluntario. El reclutamiento nunca es voluntario, siempre es forzado. Explicó que el reclutamiento se da en sectores más vulnerables y donde se dificulta el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Es una consecuencia también directa de la violencia como tal. Para la representante de UNICEF en Ecuador, Luz Ángela Melo, entre las acciones que deben ser implementadas por los gobiernos están garantizar el acceso a la educación de manera continua, además de implementar alternativas de rehabilitación social en vez del encierro. Trabajo en la comunidad, trabajo en la escuela, otro tipo de penas, que son penas, pero que tienen el sentido de rehabilitación de ese adolescente. Pero la violencia no solo proviene del crimen organizado en el país. Otro de los datos que se presentaron fue que uno de cada dos niños es maltratado físicamente y 6 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a diario. Manuela Bedón, Noticias 7. Sabía que el EQ911 tiene una aplicación para celulares que está disponible de forma totalmente gratuita y puede ser utilizada incluso por personas con alguna discapacidad auditiva o física para advertir incidentes. ¿Qué otras funciones podemos realizar? Aquí se lo contamos. EQ911 es la app que forma parte del servicio integrado de seguridad EQ911 que facilitará al usuario emitir alertas, informar sobre incidentes y enviar su ubicación automáticamente. Permite mediante al usuario con un dispositivo móvil alertarnos de una emergencia. Es decir, es un mecanismo adicional a la línea única que tiene varias ventajas en este tema. La aplicación puede ser descargada desde cualquier teléfono móvil con sistema Android o iOS. Una vez realizado el primer paso, deberá continuar con el proceso de registro. De esta manera, el servicio tendrá la información médica personal como tipología sanguínea, alergias y otras condiciones médicas. Hay ciertos casos en los que cuando se genera este tipo de alerta, nosotros llamamos a la persona o al alertante, pero hay ciertos casos que por seguridad, por ejemplo en violencia intrafamiliar, en el tema de un secuestro, un tema delicado, nosotros directamente enviamos a la institución articulada para que pueda dar esa emergencia. Hay que recalcar que la información deberá ser real, pues de eso dependerá la atención que brinden las instituciones integradas de respuesta del EQ911, como Policía Nacional, Salud, Cruz Roja, Bomberos, Agencia de Tránsito, Fuerzas Armadas, etc. En cuanto a estas alertas que nosotros hemos recibido a través de la APP, en el año 2022 recibimos 4.161. En el 2023, 6.939. Es decir, aquí tenemos solo en este año 2.178 alertas más, es decir, el 54% de alertas más. Es decir, que la comunidad está aceptando también ya comunicar sus emergencias a través de la APP. El EQ911 garantiza la confidencialidad de los datos ingresados y respetará la privacidad de todos los usuarios que accedan y usen los servicios web y utilitarios provistos, estrictamente para la atención de emergencias requeridas. Así que ve y descarga la app EQ911 ya. Es momento de los deportes y enseguida regresamos. ¿Qué tenemos, Fer? Bueno, cuando regresamos les contamos qué pasó en la primera semifinal de la UEFA Champions League. Ya tenemos un finalista. Les contamos sobre volvemos.